Hi guys. Happy Monday. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. How you doing? ¿Cómo están? Bien, teacher. ¿Y usted? Bien, teacher. Muy bien. Gracias. Qué bueno, muchachos. Vamos a esperar poquito para pasar lista en lo que se unen los demás muchachos. Vamos a esperar 2 minutes más o menos para a ver si se une alguien más. Les adelanto, hoy vamos a ver una actividad de reading and writing para que practiquen su reading y lo que sería la main idea, ya que lean un texto que voy a ponerles por ahí. Vamos a leer entre todos y vamos a contestar unas preguntas y al final vamos a hacer una reflexión para que estén preparados, porque ya que finalice la explicación, o bueno, cuando ya leamos el cuento, pues van a tener que leer con la cámara encendida todos para estar más cómodos ahí. Nada más se los adelanto por si algo. Igual ahorita que pasa lista, pues también con la cámara encendida. Si alguien tiene inconveniente, por ejemplo, cuando estemos leyendo de su cámara, ya sea que ande a lo mejor en un transporte o lo que sea, pues no hay problema. Nada más me avisan ahí en el chat y pueden estar sin la cámara si se presenta la ocasión, ¿verdad? Pero si pueden, pues con la cámara encendida, por favor. ¿Teacher, ya pasó listo? No, apenas voy a iniciar, Paola. Estaba esperando que se conectaran más, pero yo creo que ya, pues la espera terminó. Para que vayan encendiendo sus cámaras, muchachos, para pasar lista, por favor, sí. Recuerden que hoy con la actividad tienen que estar presentes aquí al 100% en la actividad. Nada de estoy ahorita y luego me voy a ir, porque random les voy a decir, a ver, usted va a leer y usted sigue leyendo. Entonces, tienen que estar aquí, ¿verdad? Si alguien tiene problemas, pues ahí me dice. Vamos a iniciar con el pase de lista. Flores Félix.
García Valdez. Present, teacher. Bien. Garza Rubio. Present, teacher. Bien. Molina Castillo. Present. Bien. Nieblas López. Present, teacher. Bien. Oseguera Trejo. Present, teacher. Uh-huh. Y Ramos Vázquez. Ramos no está, a ver. Bueno, si llega alguien al final, me avisa. Ramos es Luis, me parece, ¿verdad? Bueno, no, no, no está. Ya si llega más al rato, me avisan. Yo creo que van a tener que dejar de una vez su camarita ahí encendida, muchachos, porque vamos a empezar con la actividad de reading. Recuerden que vamos a leer entre todos como puedan. Es un texto bastante sencillo, un inglés básico, intermedio más o menos. Entonces, no tiene que ser perfecto, pero para que participen y... Bueno, para que participen todos por igual, esperemos, vamos a dividir aquí. ¿Sí? A ver. Muy bien. ¿Me avisan si ya se ve? Sí, teacher. Muy bien, thank you. Okay, let's begin. Reading and writing, as I said, vamos a hacer una actividad de reading y después una de writing, ¿ok? Es un cuento, una pequeña historia. Les puse aquí unos meanings, unos significados porque van a estar ahí en el cuento, en el texto, y por si no saben, pues aquí vamos a hablar un poquito de ellos. Son palabras sencillas igual. El primero, donkey, es un burro. A lo mejor ya lo conocían, pero si no... Donkey es un burro, el animal, un burrito. Lazy. Lazy, perezoso, flojo. Shame on you. Debería darte vergüenza. Es cuando le dice una persona a otra que está avergonzada de ella, ¿no? Como que hizo algo malo, como debería darte vergüenza. Complain. Que te quejó o que reclamó algo. Get on. Subirse, a lo mejor montarse a un burrito, subirse a un carro, también se vale. Keep on going, siguió adelante. Get up, bajarse. Pick up, recogió. Rode on it, montarse también. Please, everyone. Aquí pensamos a lo mejor que please nada más es por favor, pero cuando decimos como una frase please everyone, muchas veces significa complacer a todos, ¿sí? Que complacemos a todos. Entonces vamos a seguir aquí. Vamos a iniciar con esta pequeña historia. Hasta el burrito les puse ahí. Muy bien. Voy a iniciar con el pequeño primero parrafito hasta aquí. Ya ahorita voy a decir quién más va a seguir. Let's start. Once, a man and his son were going into town. They wanted to sell some potatoes. They went with their donkey, and the donkey carried the potatoes. Sigue, por favor, Paola, los otros dos regloncitos. Please. Will they welcome another man came past on a horse? Shame on you, hey, say, we do you have a donkey, but do you don't ready donkey shows beer riding? Good, okay. Next va a seguir Diana. Me termina, por favor, la diapositiva. So the man said to his son, get on the donkey and ride it. They keep on going a few hours later. A group of
old woman walking past. Look at that light, you boy, say one of the women. Some of him he makes his father Walker will he rise. His father shows right on the horse. Good, thank you. Okay, vamos a hablar un poquito de cómo va la historia por si no van entendiendo, ¿ok? Dice así, dice que va un señor y quién más van con un burrito. ¿Quién entendió ya eso? Son dos personas y un burrito. Aquí dice al principio, a man and his son and a donkey. Y van los tres, van a ir hacia la ciudad. Vamos a suponer que ellos son del campo y van a la ciudad a vender sus papas. Y aquí dice. Y pasó, como les dije ahorita la frase, shame on you. Alguien ahí, un metiche, les gritó shame on you. Porque se dio cuenta de que, aquí hizo la pregunta, why do you have a donkey but you don't ride it? ¿Sí? Que si por qué tenían un burro y no lo cabalgaban, porque nada más el burrito traía las papas, como diciéndoles qué tontos, por qué no se suben en el burrito, ¿verdad? Fue esa persona que les dijo tal cosa. Después, el señor le dijo, okay, get on the donkey and ride it. Le dijo el señor a su hijo que se subiera al burrito para que darle la razón a la primera persona que los criticó, ¿verdad? Entonces hay otro segundo metiche, dice, look at the lazy young boy. Said one of the women, una mujer. Shame on him. He makes his father walk while he rides. His father to ride on the horse. Una segunda persona llegó y le dijo que era un lazy young boy. ¿Por qué? Porque el muchachito iba en el burro y el señor pues iba caminando, entonces la segunda persona lo critica, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Continuamos, voy a leer lo primero. So the man said to his son, get off the donkey. I will ride. Sigue, Edith, léame el parrafito ese de tres reglones, por favor. Hasta donkey. Okay. Take care on going on our ladder. An old man walked past them. Shame on that man. He sighed, he said, and reader, they don't care. Will is so most wild and wild. Is son should ride on the donkey. Good, thank you. Y ahí una tercera persona, muchachos, grita, shame on that man. He said he sits and rides the donkey while his son must walk and walk. ¿Sí? Ahora dice una persona que mientras el hombre va montado en el burrito, su pobre hijo camina y camina. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver aquí, ¿quién no ha leído? Airam, léame este parrafito hasta shoulders. Sí. The man didn't know what to do. Some people say that they should write, and some people say that his son should write. So he picked up the boy and brought
him on the donkey's shoulders. Good, thank you. Eduardo, ¿me termina la diapositiva, por favor? Okay. Yes, teacher. They kept on going and they come to a house. There, people pointed and then and say things. What is it this time? Say the man. What have we done wrong? Good, thank you. Después, muchachos, el señor dice que se monten los dos en el burrito. Van las dos personas arriba del burrito junto con las patatas. Y otras personas otra vez ahí criticando. Entonces ahora pues el hombre está como dudando ahora qué están haciendo mal, ¿verdad? Si van los dos arriba del burrito, vamos a seguir a ver qué pasa. Luis ya entró, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, Luis. Al final me recuerda para ponerle asistencia. Bueno, Luis, ya que está aquí, va a leer los primeros dos pequeños parrafitos hasta complain. Luis. Ok. ¿Cómo se dice lo primero? Shame on you. Shame on you, Bob. Decide that donkey is old and you and your some horses siding on is bad. He will be son waiting. The man and his son got off the donkey and thought about what to do if the man rode on it. People complain if his son rode on it. People complain if they both rode on it. People complain. Thank you. Okay, so las personas, las últimas de las que estábamos hablando, volvieron a gritar, shame on you both, para los dos. Y dijeron, that donkey is old, and you and your son are sitting on his back. He will die soon. Lo están criticando ahora porque, pues, pobre burrito, ahora que está cargando a los dos, ¿verdad? Y después, el hombre y su hijo, pues, ya no saben ni qué hacer, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra, if his son wrote it, people complain. Las personas se quejan. Si el hijo se subía, las personas se quejaban. If they both wrote on it, people complain also. También se quejaban. Y si the old man wrote it, people complain. Entonces, no saben qué hacer. Voy a terminar de leer. Finally, the man said, we will carry the donkey. So the man and his son carried the donkey on their shoulders. Now people pointed and laughed at them. The donkey did not like being carried. He was afraid. The man and his son also did not like carrying the donkey because he was heavy. ¿Qué hicieron aquí, muchachos? ¿Qué entienden aquí? ¿Qué hicieron el hombre y el hijo ahora? ¿A quién llevaban cargando? Tell me. Cargaron al burro. Yes. The man and his son carried the donkey. Ahora los dos se pusieron al burro encima porque pues todos lo estaban criticando. Pues vamos a continuar. Ya el último, la última diapositiva. They came, a ver, ya todos leyeron, ¿verdad? Sí, me parece que sí. They came to a bridge and the man who not carry the donkey anymore. The donkey fell off the bridge and into the river. Oh no, say the son. Quick, say the man. They ran and took the donkey out of the water, but now he was all wet. The potatoes had all fallen into the water, and now they could not sell them. So you see, you cannot please everyone. The end. Y está la pequeña moraleja. You cannot please everyone. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no podemos darle la razón a todos o complacer a todos. ¿Sí? Y en esta historia está muy claro que cualquier cosita que hacía el señor y su hijo, pues, lo criticaban, ¿verdad? ¿Ya pueden quitar sus cámaras, muchachos? Y están más cómodos.
Entonces, bueno, al final de la historia, como dice aquí, they came to a bridge and the men could not carry the donkey anymore. Ya cuando estaban en the bridge, pues ya no pudieron cargar al burrito, estaba muy pesado y se cayó into the river junto con las potatoes, ¿sí? Se cayeron ahí al río y pues se perdió la venta del día, ¿verdad? Por tratar de complacer a todos. So, les puse una actividad, vamos a ver aquí. Activity reading and writing se llama igual que la clase. Check activity reading and writing on platform. Write your complete name and date. And answer the question and write what the activity asks. Que en plataforma ya está más definida la actividad. Igual se las voy a leer para que quede más clarito. Ok, muchachos. Entonces, ya que vayan a la actividad en Classroom, voy a leerles la actividad, aquí la tengo. Dice así la actividad. After reading the man, the boy and the donkey, así se llamaba la pequeña historia que leímos, están 10 preguntas que me van a contestar. Primero que nada, las preguntas. Vamos a dar unos 20 minutitos para entre todos ver qué significa la pregunta y poder contestarla. Disculpen, es que me llegó un mensaje del grupo y me asusté, pensé que se había quitado la clase. Ok, dice así la primera pregunta, muchachos. What was the animal at the story? ¿Cuál era el animal principal de la historia? What did the man and the son want to sell? ¿Qué querían vender el señor y su hijo? Where did they go with the donkey? ¿A dónde iban? Was the donkey carrying the potatoes? ¿Desde el principio el burrito iba cargando las papas? Who rides the donkey first and why? ¿Quién montó al burrito primero y por qué lo montó primero? Why were people criticizing the son when he was riding the donkey? ¿Por qué las primeras personas estaban criticando al hijo cuando él se subió al burrito? Why were people criticizing the old man when he was riding the donkey? ¿Y por qué estaban criticando al old man cuando él se subió al burrito? 8. What happened with the potatoes and the donkey at the end? Ya lo hablamos. ¿Qué pasó con el burrito y las papas al final de la historia? 9. How did you feel while you were reading this story? ¿Qué sintieron al paso de que iban leyendo la historia? Y última. What do you think about the people who were criticizing all what the old man and his son were doing? ¿Qué piensan de las personas que estaban criticando y criticando todas las cosas que hacía el hombre y su hijo? ¿Sí? Primero me van a contestar esas 10 preguntas, la vamos a hablar entre todos en unos 20 minutitos que voy a dar. Y ya que hayan respondido esas 10 preguntas, muchachos, van a hacer una pequeña reflexión. Dice así: After answering the question, you must write a reflection on why is it good or bad to please everyone. Also write how do you think the old man and his son felt about everything they lived that day, hearing all those different opinions from different people. You must write half a page. Okay? La siguiente actividad es mínimo media cuartilla lo que van a escribir de reflexión.
aquí van a abarcar una reflexión de por qué es bueno o malo, según su perspectiva, please everyone, complacer a todos, porque es bueno o malo complacer a todos. Y ahí mismo van a poner qué pensaron ustedes o qué piensan sobre cómo se sintieron el hombre y el hijo al estar viviendo todo lo que vivieron, ¿verdad? Que cada cosa que hacían, pues se las criticaban. Entonces, esas dos cositas, primero las preguntas, muchachos, para responderlas entre todos, ya después me hacen el resumen ese que les pido. ¿Alguna duda? Ok, entonces háganme las preguntas, vamos a esperar unos 20, 15 minutitos para empezar a responderlas ahí entre todos y que ya queden esas preguntas. Llegó Ramos Vázquez al final, ¿verdad? Sí, maestra. Muy bien, le voy a poner asistencia. Ok. Si van terminando antes que los demás, muchachos, me avisan aquí en el chat. Teacher, ya terminé las preguntas y pueden ir avanzando el pequeño resumen de media cuartilla para que no se me enfaden mientras terminan los demás. Recuerden que es media cuartilla lo que les estoy pidiendo, mínimo. Pueden hacer más si ustedes gustan, pero es mínimo media cuartilla. Fisher, ¿me puede decir qué estamos haciendo? Sí, claro. Mire, en Classroom está la actividad que se llama Reading and Writing. Ahí son 10 preguntas respecto a la historia que acabamos de leer. Son 10 preguntitas sencillas. Esas las van a contestar primero y ya en un rato vamos a contestarlas entre todos. Y abajito de las preguntas van a escribirme un pequeño resumen, una reflexión de mínimo media cuartilla sobre, déjeme checar, es una reflexión sobre si es good or bad to please everyone, si es bueno o malo, según ustedes, darle la razón o complacer a todo el mundo. Y ahí mismo, en esa media cuartilla, van a escribir cómo piensan ustedes que se sintió el hombre y su hijo pues al vivir todo lo que vivieron, tantas críticas y tantos cambios ahí por complacer a todos, pero ya después de que me contesten las preguntas. Ahí están en Classroom, en la actividad. Ok, gracias.
¿Cómo van con las preguntas, muchachos? ¿No tienen dudas? Bien, teacher. No, hasta ahorita no. Muy bien. Bueno, voy a terminar la primera reunión para empezar la otra, para que estén atentos en Zoom. Si por algún motivo no se pueden unir a Zoom, me avisan por WhatsApp para intentar entrar a Meet. Vamos a ver si ahora no me falla aquí el Zoom. Voy a tratar de abrir otra reunión, muchachos. Y ya ahorita, en unos minutos, vamos a tratar de contestar las preguntas, por lo menos, para que ya queden ahí. Entonces, ahorita nos vemos. Voy a abrir otra reunión en Zoom. Si no, me avisan por WhatsApp si algo falla. Sí, ¿ok? Ok, teacher. Muy bien.